inicialmente el que tuvo la, la gran idea de, de, organizar, de organizar este evento por la relevancia de la relación entre la Universidad de California y la Universidad Nacional Autónoma de México. Debo decir que la, la relación es extraordinaria. He dicho yo en, en un par de ocasiones que para mí la figura geométrica perfecta es el círculo. Y es una de esas ocasiones en las que se da un círculo perfecto. La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada en el año de 1551, en, en su momento la Universidad Real de la Nueva España, que después se volvió de alguna manera la Universidad Real y Pontificia. Sin embargo, en el siglo XIX la universidad cerró sus puertas dividi dividiéndose en, en diversas facultades y no es sino hasta el año 1910, en aquel momento con aquel extraordinario intelectual, eh, secretario de Educación Pública, eh, don Justo Sierra, en donde se vuelve a fundar la Universidad Nacional Autónoma de México con las facultades en aquel momento de jurisprudencia, de medicina, de ingeniería y de bellas artes. Y en ese momento específico, la Universidad de California, en ese momento la, la Universidad de Berkeley, la Universidad de París, la Universidad de Salamanca, fueron madrinas de la refundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, si bien la Universidad Nacional Autónoma de México creemos que fue la primera en el continente, porque fue la primera en donde se auspició una cátedra, si bien no fue la primera que recibió, eh, eh, que, 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 que recibió en ese momento la cédula real, pero sí fue la primera en donde se hospició la primera cátedra, es la Universidad de California, la que es madrina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el momento de esa refundación en el año de 1910. Debo decir que nos sentimos muy orgullosos además de esta extraordinaria relación que se ha fomentado a través de los años, que es extraordinariamente rica y que estamos hablando de dos de las más grandes universidades del continente. Sin duda la Universidad Nacional Autónoma de México, por número de estudiantes, por el, por el porcentaje a nivel nacional de investigación que se realiza, eh, por el número de carreras que ofrece. Es sin duda alguna la universidad más importante de México y a mi juicio la más o de las más importantes de toda América. La Universidad de California hoy tiene más de dos millones de estudiantes de investigación que realiza lo que aporta a los Estados Unidos de América y además en un estado en donde el 35% de la población es hispana. Entonces, esta relación entre las universidades de México, y de California es verdaderamente importante para el desarrollo binacional, para la cultura binacional y para el desarrollo del continente. Entonces, qué importante tener hoy con nosotros a los dos líderes de cada una de las universidades. Y no voy a abarcar más tiempo porque tenemos que escuchar mucho de cada uno de nuestros rectores, el doctor Enrique. Graue Vigers y el doctor eh, Michael Drake, que además comentaba atinadamente el doctor Graue, que los dos son médicos y los dos son oftalmólogos. Entonces, eh, creo que eso es una coincidencia una vez más eh, extraordinaria. Creo que ni el doctor Graue ni el doctor Drake necesitan una presentación. Los dos son gente eh, conocida. Y prefiero cederles la palabra anunciando que nos va a ser el día de hoy nuestro director ejecutivo en, en Aspen, quien eh, pues, sus credenciales hablan por él mismo, en, en, con una experiencia internacional extraordinaria. Entre otras, fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte en, en México. Eh, nos hará, Enrique, el favor de, de moderar este extraordinario diálogo eh, eh, en, en relación al cual estamos muy entusiasmados. Gracias a todos por estar presentes. Eh, Tienes tu micrófono apagado, no, Muchas gracias Luis por la presentación. And especially thanks to President Drake and to Cayo, Enrique a Graue, Graue, placer tenerlo acá con nosotros. Eh, perhaps we can start by saying that uh, there is translation from English to Spanish. Hay traducción de inglés a español. ahí en el botón de interpretación para quienes quieran utilizarlo. Bueno, Podemos the... comenzar con esta relación que Luis Gerardo ya ha mencionado. Ha pasado más de un siglo desde que tienen esta colaboración tan cercana. Permítanme comenzar con usted, doctor. Graue. ¿Qué podría decir? ¿Qué son las características más importantes, más sobresalientes sobre esta colaboración que tienen? Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un honor el poder pasar tiempo con el doctor Graue y con el embajador Berruga y con el director ejecutivo del... Instituto Aspen, realmente es muy bueno tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Me gustaría decir que la relación de nu nuestras universidades, como ya lo mencionó, tienen un siglo y de muchas maneras es una de las universidades más importantes públicas en nuestros países respectivos y podemos colaborar de tantas maneras en la investigación, colaboración, en intercambios estudiantiles, diferentes iniciativas. Tenemos décadas de colaboración a través de los nexos de la iniciativa de UC México y tenemos esta alianza desde 2010. Tenemos varias marcas reconocidas que han trabajado en esta colaboración y que han resultado en diferentes publicaciones en diversos campos. Gracias. Doctor Graue, ¿cuál diría que son las características más sobresalientes de esta colaboración? Bueno, esta gran relación que tenemos con la Universidad de California. Más de siete acuerdos que ya han sido firmados y que siguen estando activos. La movilidad de los estudiantes se ha incrementado durante la última década. Tenemos varios estudiantes de la UNAMI y de la Universidad de California que han viajado a ambos países, a ambas universidades. La movilidad académica significa que también tenemos a nuestros profesores, a nuestros investigadores, y esto indica que. Casi 100 profesores e investigadores de la UNAM ya han ido a California y casi 80 de California han venido a México. Así que tenemos esta relación muy activa. El doctor Drake ya mencionó que tenemos más de 2.000 publicaciones en conjunto acerca de nuestras investigaciones y por supuesto debemos incrementar todo este tipo de colaboraciones. Tenemos muchísimo trabajo conjunto y tenemos que tener la gestión para consolidarlo y crear nuevas líneas innovadoras de colaboración. Estaba hablando con diferentes doctores para poder crear una nueva agenda y para lograr estos objetivos y buscar oportunidades nuevas. Bueno, y por favor, manténganos informados acerca de cómo se desarrolla todo esto. Como usted sabe, este diálogo ha generado mucha curiosidad acerca del futuro de las universidades. Como tal, el mundo está cambiando muy rápidamente y de maneras muy extrañas a veces, debería decirlo. Sí, es verdad. ¿Cómo evaluarían el futuro? ¿Cuál sería el rol? De las universidades públicas en estos tiempos. Doctor Drake. Sí, me parece que todo nuestro mundo está cambiando de maneras con las que debemos contentarnos, y de muchas maneras esto puede sorprendernos, como el año actual y el año pasado, durante toda la pandemia. Esto nos ha enseñado tanto acerca de cómo somos vulnerables. En cuanto a personas y también sobre todo cómo estamos conectados como comunidad mundial. No se trata de un solo país, de una sola región, de un solo estado, sino se trató de todo el mundo que está conectado. Este es un punto que hemos visto y debemos asegurarnos que podamos continuar a trabajar en conjunto como una comunidad mundial mientras nos enfrentemos al futuro. En cuanto a la educación, yo diría que los cambios mayores que hemos tenido en estas olas de cambios ha sido. Pasar del aprendizaje presencial a distancia, como lo hemos visto durante el año pasado, porque la mayoría de nuestros estudiantes tuvo que tener la mayoría de su educación de manera virtual. Nosotros regresaremos a una mayoría de clases presenciales. Ese es nuestro objetivo, pero obviamente será diferente y me parece que el futuro siempre será diferente. Y tenemos esta parte de las clases presenciales y virtuales. Y bueno. Mi último comentario sobre esto tiene que ver con la colaboración. Y es lo que podemos decir con la parte de las clases presenciales y las híbridas. Tenemos algunas oportunidades de colaborar con la UNAM y con la Universidad de California. Estas oportunidades van a aumentar. Pudimos colaborar el día de hoy, por ejemplo, de manera virtual. Y me parece que podemos tener más colaboraciones en el futuro. Doctor Graue, yo entiendo que usted tuvo un ejercicio muy ambicioso llamado UNAM 2030 para tener esta visión sobre el futuro para la universidad. ¿Cuál sería el nombre o cuáles serían las conclusiones que tuvieron a partir de este ejercicio? Bueno, quisiera comenzar diciendo que el inicio del desarrollo de este siglo XXI ha sido complejo y vertiginoso. El año pasado, nos, como Drake ya lo mencionó, ha sido un objetivo que superar. Pero sabemos que nuestras sociedades tienen algunos problemas históricos y culturales, así como varios desafíos. Desde sus orígenes, nuestros orígenes, las universidades tienen que servir al bien común de sus comunidades para la transmisión y la generación de conocimiento. Este objetivo sigue siendo actual. Sin embargo, el día de hoy, más que nunca, la educación superior tiene estos compromisos sobre la educación para garantizar el futuro de estas generaciones. Y en este escenario al que nos enfrentamos, con este compromiso de lograr este objetivo en nuestras comunidades, mejorar la educación y educar con nuevos enfoques. Y yo diría que, en resumen, las universidades deben salvaguardar su memoria histórica, así como estimular la voluntad y la creatividad para que las nuevas generaciones puedan crear un mundo mejor. Y bueno, desde el punto de vista académico y educativo, hablando del área de investigación, ustedes ven... ¿Algún cambio, algún desafío que sea muy visible para la próxima década aproximadamente, doctor Drake? Sí. Como mi colega decía, las oportunidades reales para que podamos ser visionarios, para imaginar el futuro ha cambiado por las circunstancias presentes y lo que hemos aprendido acerca de cómo trabajar en conjunto mientras que estamos lejos. Uno de los elementos que ha sucedido mientras estamos en todas nuestras carreras de investigación es que nuestros colegas se encuentran en diferentes lugares alrededor del mundo, en diferentes países. Y ahora es muy fácil el poder reunirnos. Es incluso más fácil el poder colaborar en una base continua. Así que yo creo que habrá mejorías para colaborar con diferentes colegas y con una variedad de proyectos. Me parece que este es un punto positivo. Así que es más fácil compartir el, el conocimiento. Sí, es más fácil compartir conocimiento y es algo constante. Me parece que es más fácil. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la UNAM? Doctor Graue, ¿ve algunos cambios? ¿Alguna evolución en cuanto a la investigación y la educación por la próxima década? Completamente. Este es un gran ejemplo. La investigación. Hemos aprendido que la investigación también puede realizarse a distancia, trabajando de manera colaborativa en diferentes campos, con diferentes universidades. Y hemos reportado muy buenos resultados. De hecho, estábamos viendo el otro día que las publicaciones durante este último año han aumentado considerablemente. Estoy seguro porque la colaboración fue un logro entre los investigadores. Podemos verlo de muchas otras maneras, los otros desafíos a los que nos enfrentamos a los que se enfrenta la educación superior, la investigación, la tecnología, el desarrollo. Estos son algunos ejemplos clave para contribuir para la construcción del bien colectivo. También la universidad tiene una tarea relevante de comunicar de manera clara y a través del soporte y de la diseminación del conocimiento científico para que sea posible el entender las dimensiones globales de los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. Por ejemplo, el cambio climático, que requiere algunas soluciones urgentes. Me parece que debido a su importancia y su complejidad de esta área, es necesario crear sinergias con universidades, con investigadores, con centros de investigación, con gobiernos, con organizaciones internacionales, con la sociedad civil y, por supuesto, con el sector climático para poder lograr un buen resultado y planes sostenibles. Bueno, muchas gracias por mencionar eso porque yo iba a preguntarles acerca de estos desafíos globales a los que nos enfrentamos. Me parece que necesitamos tener una voz más fuerte, que sea escuchada por las universidades, por los pensadores. Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuál sería el rol de las universidades en estos desafíos globales a los que nos enfrentamos, como la pandemia o como el cambio climático? Este es un tema clásico de colaboración. ¿Le gustaría comenzar, doctor Graue? Bueno, ya había comenzado a hablar de eso. Es nuestra responsabilidad el crear esta conciencia acerca de los problemas a los que nos enfrentamos, la importancia de los proyectos colaborativos, de dar esta voz para poder lograr lo que planeamos y crear esta nueva sociedad que necesitamos. Para que no se destruya el planeta. Crear, crear la conciencia es un punto crucial, ¿verdad? Aquí. Y qué mejor manera de hacerlo con, que con personas que son eh, talentosas y tienen muchas capacidades. En este sentido, ¿qué hacen en la Universidad de California para poder ver cuáles son los problemas más importantes del mundo? Bueno, como mi colega, el doctor Graue, ya lo mencionó acerca del cambio climático, es una amenaza existencial realmente para el planeta. Y vemos nuestras responsabilidades como investigadores en la universidad de diferentes maneras. Una de ellas es realizar las investigaciones que descubran el nuevo conocimiento que nos permitan ir hacia adelante. Y me parece que esto es necesario en nuestros laboratorios. Está siendo realizado mientras hablamos. Y de esta manera podremos crear nuevas perspectivas en todo el mundo para hablar de las circunstancias que las personas deben enfrentar para poder ampliar un poco esta visión que tenemos y mejorar la efectividad contra el cambio climático y ayudarle a las personas a que mejoren su potencial humano. Y también somos diseminadores muy importantes del conocimiento. Nuestras funciones básicas son de crear conocimiento, preservarlo y educar. La edu educación es la difusión de ese conocimiento. Entonces, la educación de nuestros estudiantes, de aquellos que quieren aprender, pero también de las comunidades desde un punto de vista más amplio. Estos son algunas de las cosas que hacemos en colaboración y de manera continua. Sí, también como diplomático podríamos evaluar cuáles son los esfuerzos multilaterales realizados para poder lidiar contra el cambio climático. Y me parece que ya han pasado tres décadas aproximadamente, sí, han pasado tres décadas desde la cumbre. Y me parece que no tenemos mucho progreso con respecto al tema del cambio climático, del calentamiento global y de otros temas que hemos visto. ¿De qué manera podemos entrar en esta discusión con los diplomáticos y los políticos para que esté más presente en la discusión global con este punto de vista científico, doctor Drake? Sí, embajador, como usted ya lo dijo, ha habido amplias discusiones, pero lo único que hemos visto es que no ocurre gran cosa, es la triste realidad, pero también hemos visto que la política y la economía se atraviesan en el camino en ocasiones y entonces no vemos los hechos o no vemos lo que tiene que hacerse. Uno de nuestros desafíos es poder crear el conocimiento, la información y después encontrar maneras de divulgarlas y compartirlas para que puedan llegar a la política y que tengamos la traducción de la ciencia a la política. Es muy importante. Es un desafío muy importante para nosotros a nivel mundial. Y me parece que con la UNAM es el mismo caso. Queremos tener personas que sean expertas en este campo y que estén trabajando en este tema. Pero realmente se trata de una de nuestras prioridades. Dr. Drake, en nuestro país, en México, Dr. Grau, ¿de qué manera ve esta tensión entre la ciencia y la política? Sí, tenemos que trabajar en diferentes escenarios. Uno es convencer a los políticos de que se tienen que tomar decisiones con conocimiento científico. Esto es parte del tema. También tenemos la sociedad más amplia. Tenemos que tener un impacto en la sociedad acerca de la importancia de los cambios sobre el cambio climático y de qué manera podemos plantear estas condiciones. Y el otro escenario es con nuestros estudiantes. En las universidades, ellos tienen que saber que... Tenemos que ser sostenibles para poder crear este futuro y para poder cuidar el planeta. Entonces sí son tres niveles. Bueno, ya ha mencionado este trabajo que es cultural. Estos problemas son tan complejos y requieren un cambio cultural. En ese aspecto me gustaría preguntarles a ambos cómo han visto el rol de las universidades públicas, el mundo moderno, obviamente existen otros competidores, pero las universidades se encuentran en el centro de las sociedades. No sé si pudieran compartir algunas ideas acerca de cómo las universidades van a fundar el futuro con estos temas para los estudiantes, para las investigaciones. No sé cómo se podría comenzar. Bueno, tan solo por un momento quisiera decir que es, es uno de los temas por los cuales no dormimos en la noche. Es decir, nos preocupan mucho. Nosotros venimos de la facultad de medicina y decidimos ser oftalmólogos porque dijimos muy bien, vamos a estudiar, vamos a aprender una ciencia y podemos realmente concentrarnos en este tema nada más. Y después nos desviamos de nuestros pasados para tener este rol en la universidad. Y me gustaría decir que estos son algunos desafíos reales. Y la traducción de la ciencia a la política, como la hemos visto, realmente me deja muy sorprendido. Los políticos. Parecen ser el antagonismo a la ciencia. De hecho, es parte de su plataforma. Y esto es algo que nunca antes había ocurrido en el pasado. Porque podíamos aprender varias cosas en la plataforma, pero esto nos obliga a lidiar con otro tema. Es el valor de la educación superior pública. Podemos celebrar el valor de la educación. Educación superior pública para continuar que nuestras universidades sigan siendo accesibles para proveerles estos caminos a los estudiantes para que puedan graduarse sin deudas. Y este es un valor muy importante para nosotros. Pero hemos visto cómo a veces esta tendencia se está transformando y vemos cómo tenemos a más estudiantes en esta generación de diversos contextos. Y tenemos más estudiantes que vienen de contextos de niveles socioeconómicos bajos. Sí, ya se había mencionado que tenemos esta parte intelectual en las políticas y me recuerda que el cambio, que el cambio climático... Bueno, se decía que el cambio climático no existía, que nada estaba pasando, que simplemente era el comportamiento del planeta, pero bueno, esos días afortunadamente ya están detrás de nosotros, afortunadamente. Doctor Graue, ¿cómo ve el rol de la UNAM? Porque la UNAM se encuentra en el centro del pensamiento, del debate público, al centro de la investigación en México y el cualquier segundo lugar se quedaría muy atrás. Porque la UNAM es la universidad la, mos, la más sobresaliente probablemente en Latinoamérica. ¿Cuál es el rol en nuestra sociedad durante los siguientes años? Bueno, debemos comenzar a pensar en este enfoque de... Entonces, este punto es muy importante. Él era presidente de universidades públicas en el pasado. Así tengo el conocimiento. Entonces, él conoce realmente la situación de las universidades públicas a través de esta asociación de las universidades públicas. Pero deberíamos saberlo también. La Universidad de Guadalajara, la Universidad de la UNAM se encuentran en esta asociación. Y yo creo que las universidades públicas deben preservar esta fuerza y la función social, como Drake ya lo mencionó. Al mismo tiempo, deben continuar mejorando la educación. Este es un gran objetivo. Incluso durante esta pandemia, las universidades públicas están comprometidas con la construcción de una educación completa y resiliente. Ese será probablemente el reto principal del futuro. Cada una de nuestras formaciones y de nuestras enseñanzas son parte de este trabajo. Debemos enseñarle a los profesores y debemos hacerlo. Este es uno de los puntos principales que las universidades públicas deben realizar y establecer nuestra educación en los sistemas de innovación para transformar las estrategias del futuro. Por supuesto, ya lo has mencionado, la parte colaborativa y de trabajo para la investigación. Las universidades públicas. El ser una universidad pública significa que debemos estar en contacto con nuestras sociedades para poder formar ciudadanos con esta formación humanística y cultural. Y por eso tenemos que tener esta visión humanística. Humanística al enseñar. Y bueno, podemos tener esta visión del estudiante que tendremos en el futuro, será diferente de la que hemos tenido, será más compleja, con diferentes capacidades. Me gustaría darle la palabra a Luis Gerardo, que también quiere participar con algunas preguntas aquí. Bueno, es un gran privilegio, es una gran. Conversación estaba pensando acerca de un diálogo que tuve hace algunos años. Estaba proporcionando información acerca de del trabajo de las universidades públicas que hacen con la sociedad. Entonces, en la UNAM, ¿y de qué manera las universidades públicas pueden proveer esta movilidad en las redes sociales y de qué manera las universidades, sus universidades son las más importantes de ambos lados? Pero también estaba brindando cierta información y hasta cierto punto esta información estaba relacionada con los Estados Unidos. Hasta cierto punto, cada día hay menos movilidad en el sentido en que el porcentaje de niños, de personas que estudian en las universidades, es decir, que el porcentaje de los niños, los hijos de personas que estudiaron en universidades es más grande y el porcentaje de la gente que. Sus padres no estudiaron en la universidad, se está disminuyendo el porcentaje de esta gente. Entonces, mi pregunta para el doctor Drake y para el doctor Graue: quisiera saber si esto aplica también para México o no. Quisiera saber si esto es correcto, si esto es cierto en los Estados Unidos y si esto es un problema en México, porque esto es algo que me preocupa. Y segundo, ¿Qué se está realizando en ambos países para asegurarnos de que tengamos oportunidades igualitarias, no solamente para los hijos de aquellos que ya estudiaron en las mejores universidades en ambos países, sino también para aquellas personas que son hijos de gente que no tuvo educación superior? Primero es para mí la pregunta. Sí, sería genial. Gracias. Muchas gracias. Realmente le agradezco por esta pregunta. Bueno, tenemos tres respuestas. El doctor Graue ya mencionó que las universidades públicas, y bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con esta asociación y soy un miembro. Estas universidades comenzaron en los Estados Unidos durante los años 1860 con el concepto de proveer una oportunidad para la gente para que puedan ir a la universidad, porque antes solamente eran para las élites en el siglo XIX. Entonces, durante este periodo de tiempo, las personas que nunca habían ido a la universidad durante ese siglo pudieron llegar por primera vez y esto fue genial. Durante la última parte del siglo XX, hemos visto que muchos de los estudiantes que tenían la oportunidad de ir a las universidades, y sobre todo en las universidades mejor ranqueadas eran los hijos que ya de personas que habían ido a la universidad en el pasado. Y entonces se realizó un programa para expandir el acceso a nuestras mejores universidades para estas personas que no eran hijos de personas que habían ido a la universidad en el pasado y para poder incrementar estos números. Es lo que hemos visto durante estos últimos años, la Universidad de California. En los diferentes campus, el 60% son estudiantes de primera generación. Y podemos ver que nos encontramos en el ranking principal de las mejores universidades de América. Estamos en el top 10 de Estados Unidos. Y los que solicitan entrar al segundo grado, podemos ver que tenemos también un porcentaje muy alto de estudiantes de primera generación. Entonces queremos proveer unas mayores oportunidades. No queremos tener una sociedad bifurcada. Y otra cosa que veo es que mientras continuamos a trabajar en un mayor acceso, podemos ver que los diferentes tipos de licenciaturas o de estudios superiores. Son para personas que vienen de nuestras escuelas en la comunidad y podemos ver cuáles son las diferentes características. También para otro tipo de formaciones, por ejemplo, formaciones técnicas, hay personas que van a tener algunos estudios adicionales para crearse un camino hacia el futuro. Queremos lograrlo más ampliamente en nuestro país. El 65-70% de las personas tienen cierto nivel de educación después de la secundaria, que puede ser o no una licenciatura. ¿Este es un problema en México entonces? Por supuesto que es un problema en México. No es tan difícil si lo comparamos con otros países en Latinoamérica, pero de todas maneras, en la UNAM, quisiera darles algunos números. El 70%. 70 ciento de nuestros estudiantes pertenecen a clases sociales que tienen problemas económicos. Y también 7 de cada 10 estudiantes van a estar por primera vez en educación superior. Aún así, debemos mejorar nuestros números. El 70% de la educación en México es pública. De la educación superior y el 30% es privada. Debemos aumentar las posibilidades para que las universidades públicas crezcan y casi el 90% del presupuesto viene del gobierno, eh, que a veces tiene algunos problemas financieros para el presupuesto de las universidades que tiene que incrementarse cada año. Pero de todas maneras, me parece que tenemos este beneficio social que realizamos para la población para que tengan universidades públicas. Estamos empujando esta movilidad social que es necesaria. Tenemos también esta eh, frase en español que Confucio dijo hace muchos años. Me parece que fue el siglo 6 antes de Cristo que dijo la educación, la educación alimenta la esperanza. Y la esperanza alimenta la paz. Esto es muy importante y debemos considerarlo. Debemos educar a la población y debemos darles las oportunidades de que crezcan y de que tengan aspiraciones para tener un futuro diferente. Este es el objetivo principal de las universidades públicas. ¿Existe algo como una carrera entre un gato y un ratón? Porque yo puedo ver que el doctor Drake mencionó y doctor Grauet también lo mencionó. Estos datos son muy relevantes. La educación se ha democratizado ampliamente y puede abarcar a más personas a través de los años, pero esta carrera parece ser que siempre se quedan atrás. ¿Hay alguna manera en que podamos cerrar esta brecha? tal vez con medios virtuales, ahora que estamos más sintonizados, no lo sé, de qué manera podemos traer a más personas a estos beneficios que el doctor Grau estaba mencionando. Desde mi punto de vista, esta historia del gato y el ratón o el perro que está persiguiendo su propia cola, cualquiera sea el caso, bueno, lo que estamos viendo es que la educación se ve como algo más y más valioso. Y algo cada vez más precioso. Las universidades antes no tenían la capacidad de educar a todos, entonces existía una presión en las admisiones. La circunstancia era que tenemos mejor acceso a mejores escuelas, y como, bueno, en, si eras joven y tienes un, una mejor educación, puedes tener acceso a las universidades. Entonces, tus hijos podrían tener una mayor oportunidad y de esta manera podrían seleccionar las universidades o los diferentes campus. Había algunos campus que se estaban con, sobrepoblando, pero si empiezas en medio o si empiezas por debajo del promedio, vas a tener un tiempo muy difícil compitiendo con los demás que tuvieron todas las ventajas. Por eso tenemos que asegurarnos que continuemos a ampliar este acceso mientras seguimos hacia adelante. Y bueno, por ahora sí estamos muy orgullosos, pero eh, a veces no podemos mantener el ritmo, no podemos hacerlo suficientemente rápido. Espero que encontremos maneras de usar la educación virtual y poder reimaginar cuál sería el camino de la educación para crear algunas rutas que sean más accesibles a la gente. Ese sería el objetivo. Me gustaría escuchar lo que el doctor Graue piensa. Estoy completamente de acuerdo con esta pandemia y con esta educación a distancia, también nos ha abierto nuevos campos. Estoy seguro que cuando superemos esta era terrible, mantendremos esta educación a distancia para incrementar las oportunidades e incrementar nuestro número de estudiantes también en términos de combinar. Nuevas tecnologías con la manera tradicional de educar. Estoy completamente de acuerdo. Una pregunta: estaríamos muy interesados en conocer su respuesta en los diferentes seminarios de Aspen que hemos hecho, tiene que ver con la transformación de las nuevas tecnologías. Y con la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Y bueno, hemos visto cómo se vio en la revolución industrial. Esta estaría descolocando alguna de la fuerza de trabajo actual. ¿Cuál es su visión acerca de la adaptación de la gente en general para que puedan adaptarse? A estos retos y que puedan seguir siendo valiosos en la sociedad. ¿Cuál sería su visión con respecto a estos desafíos, doctor Grawe? Claro, y ya lo mencionó: con este aprendizaje que hemos tenido a través de este año, con los avances tecnológicos, las capacidades se han redefinido y las necesidades profesionales de conocimiento se han redefinido. Nosotros como la universidad tenemos que ser más flexibles y tener estos sistemas educativos más completos para alcanzar nuestros objetivos. Probablemente en el foro económico que estaba fomentado estos cambios en cuanto a las habilidades, pero la pandemia lo hizo. Nosotros sabemos que podemos trabajar de manera remota y eficiente. Nosotros sabemos que nuestros estudiantes pueden ser más colaborativos y sabemos y lo hemos visto que la velocidad de la digitalización y de la inteligencia artificial es muy importante. Entonces, la educación debe proveer todas estas capacidades para el futuro. Y con esto le podemos brindar las oportunidades a los estudiantes. Quisiera insistir que uno de los elementos principales es enseñarle a los profesores cómo hacerlo y es el problema principal al que tenemos que enfrentarnos en los años venideros. Sí, los profesores, este es un tema también muy importante. Doctor Drake, ¿usted qué considera? ¿Cómo lo ve desde el otro lado de la frontera? Bueno. Yo he notado estos desafíos y gracias a la inteligencia artificial y hemos podido cambiar diferentes cosas que hacemos en este país. Me parece que este ha sido el caso a través del siglo. Tenemos cosas que son más fáciles para nosotras ahora que eran mucho más difíciles para las personas del pasado. Y bueno, sería lo mismo si vemos hace 10 años o hace 20 años las computadoras han cambiado. Realmente tenemos cosas que no teníamos antes. Así que vamos a ver nuevas oportunidades desarrollarse para la humanidad. Y yo esperaría, cuando yo era un niño y estaba viendo un show en la TV que se llamaba Los Supersónicos, veíamos las caricaturas y todo el mundo. Veía esta caricatura y veíamos que la vida sería más fácil. Bueno, había otra, otro show que me gustaba: eran los picapiedras. Y si pensamos, los diferentes problemas que tenían eran muy similares. Todo se trataba sobre las familias y las personas. Yo espero que la inteligencia artificial podría darle este soporte a la toma de decisiones para tomar mejores decisiones y tener un mundo mucho más seguro. Pero creo que todo se trata de la interacción de los humanos para que todo esto pueda funcionar. Y este país tiene este concepto de eh, dejar los combustibles fósiles como principal fuente de energía y hacer esa transferencia hacia la energía más verde. Y lo que debemos hacer es mantenernos en este camino. Me encantan estas caricaturas y las metáforas que usaste, porque sí, al final del día, ellos en esas dos caricaturas tenían los mismos problemas y no eran tan diferentes. Entonces, tenemos que ver esa adaptación. Ese sería el desafío principal. Bueno, aquí teníamos un seminario en México acerca de las carreras del pasado y las carreras del futuro. Entonces. Estábamos hablando de las carreras que van a desaparecer debido a algunas transformaciones mayores y cuáles son las carreras que van a surgir. Doctor Graue, ¿usted qué considera sobre este tema en el futuro acerca de las carreras y cómo van a cambiar? Debemos... Algunas personas, por ejemplo, van a aprender contabilidad, pero ¿cuáles carreras, por ejemplo, van a seguir siendo competitivas? ¿Cómo ve esto? Bueno, el mundo está cambiando. Entonces podemos hacer algunas predicciones, pero nunca sabremos. Por supuesto, existe un cambio completo del mercado de trabajo. Ya lo hemos mencionado, la inteligencia artificial, etcétera. Pero el punto principal es crear y enseñar a nuestros estudiantes el ser tan flexibles como sea posible. Porque realmente no podemos saber qué va a pasar en el futuro y cómo va a ser el mercado. Por supuesto, se han creado nuevas carreras y nuevas licenciaturas, pero de todas maneras, lo principal es que ellos tendrán que adaptarse a las realidades. Y para alcanzar este objetivo es muy importante para esto, por supuesto, el tener la gestión de su campo de conocimiento, pero también tener la capacidad de seguir creciendo, de cambiar. Existen muchas estadísticas al respecto. En mi país, y para el doctor Drake y para mí, tenemos por lo menos tres veces en la que hemos cambiado en nuestra carrera profesional, por lo menos tres veces, a nivel de educación superior. Esto significa que debemos cambiar con el tiempo. Tenemos este contexto. Tenemos esta capacidad de cambiar y de intentar hacer una actualización en todo. El doctor Drake y yo, y probablemente lo mencionará, una parte de esta nueva era es que hemos cambiado muchísimas veces y el tener esta capacidad me parece que requiere de tener una educación holística y muy completa, con cultura, ingeniería, por supuesto, matemáticas, todo. Además de la capacidad tecnológica, la disposición de adaptarse a nuestros mercados cambiantes. Así que tal vez el rol de las universidades es proveer este piso cultural y después todo el mundo podrá crecer de maneras diferentes. Y esto nos brinda esta flexibilidad que usted ha mencionado. Esto es muy, muy importante. El poder entender otras maneras de ver estos temas y de adaptarse al futuro. Es decir, educar y adaptarse al mismo tiempo. Sí, como lo dijo el doctor Graue. No hemos pasado tanto tiempo juntos, pero creo que ninguno de nosotros es un adolescente que no sabía lo que pasaría y que dijo, hoy oh, voy a ir a la escuela de medicina, voy a ser un doctor con una oficina y voy a ver pacientes. Yo nunca pensé, voy a ser el director de una de las universidades más grandes de mi país. Eso no se me había ocurrido cuando era adolescente, realmente. No, era algo en lo que yo pensaba. Pero fuimos viviendo y las cosas fueron cambiando y todo se trata de la flexibilidad y tener esta formación que va a hacer que sea posible el poder cambiar de manera tan dramática. Y yo lo diría, no sé si sería cierto para ti, porque bueno, así es como la vida ha funcionado, pero bueno, tenemos que tener estas esperanzas para el futuro y quisiera acabar con esto. Doctor Drake y yo, ¿comenzamos? con un mundo que tenía tres centímetros y hemos el ojo y hemos cambiado de ese mundo de la oftalmología a la educación y por eso tenemos que estar interesados en todo lo que está sucediendo. bueno, aquí tenemos una pregunta que todo el mundo ha estado realizando en este seminario, en esta conversación entre ustedes dos. Tiene que ver con su formación sobre su contexto educativo. ¿De qué manera ha influenciado su toma de decisiones? Ya que ustedes eran médicos de formación. Y bueno, ahora ustedes son rector y presidente de la universidad. ¿De qué manera ocurrió esto? Bueno, este es un trabajo que me gusta mucho. Es difícil en algunas ocasiones, pero sí me gusta mucho. Me gustaría. Comenzar. Me parece que los dos durante este último año han tenido la salud como prioridad y me parece que es lo que todo el mundo tuvo, pero como doctores realmente era una prioridad y estoy seguro que el doctor Drake va a compartir este punto conmigo. Nosotros teníamos diferentes objetivos en términos de la Universidad de México. Teníamos especialistas en virología para este esfuerzo de la pandemia y realizamos todos los esfuerzos para que fuera nuestra primera prioridad. Pero, de todas maneras, entendemos que si la salud es la prioridad, la esperanza es la otra prioridad. Y para mí esa es una formación médica. Siempre tratar de encontrar la cura para algo y al mismo tiempo cuál es el futuro de esta enfermedad. Así que la esperanza y la salud probablemente fueron nuestros logros principales para esta era de la pandemia y me parece que el doctor Michael Drake estará de acuerdo con estos puntos. ¿Sabes si estoy de acuerdo? Y también diría que me habían hecho esta pregunta anteriormente y seguramente a los dos nos plantean esta pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste este trabajo? ¿Cómo te metiste a esto? Y bueno, las personas me preguntan, ¿cómo hiciste esta transición? Y yo diría que mis colegas de medicina... Bueno, les gusta la ciencia y la medicina, eso es importante. Y a mí también me gusta trabajar con las personas, esto es importante. También me gusta estar comprometido y generar una diferencia. Estos son puntos importantes y lo que fue de ayuda en la formación médica fue todo lo que aprendimos en la sala de emergencias. Cuando entra un paciente, las cosas no estaban bien y no sabes qué está pasando. Tienes que juntar varios datos, tienes que usar estos datos para tomar decisiones y aplicarlos para poder mejorar la circunstancia y poder seguir adelante. Y me parece que ese equilibrio, el que te importe la gente, el querer participar, querer generar una diferencia y las cosas que hemos aprendido en ciertas circunstancias para poder evaluar, para poder juntar, recolectar información y usarla para tomar decisiones es de gran ayuda en este contexto. Y esto va a continuar cada día, para poder hacer algo nuevo cada día. Bueno, en mi mente ustedes son un muy buen ejemplo de compromiso y un ejemplo de integridad en nuestras sociedades. Y yo espero que esta conversación pueda eh, tener, crear una relación más estrecha entre la Universidad de California y la UNAM. Y quisiéramos agradecerles muchísimo. Esperamos que sean más exitosos. Realmente vemos este potencial de que ambas universidades trabajen en conjunto. Quisiera agradecerles y quisiera agradecerles ambos antes de darle la palabra a Luis Gerardo. Quisiera agradecerles por haber aceptado esta invitación y esperamos que puedan continuar con estos intercambios de pensamiento a este muy alto nivel y también con otras universidades en el mundo. Muchas gracias por ser nuestras. Eh, universidades madrinas como ya lo había dicho luis gerardo anteriormente y muchas gracias ahora luis gerardo muchas gracias una vez más muchas gracias muchas gracias doctor drake muchas gracias doctor Graue. este ha sido una conversación un diálogo muy enriquecedor y estoy seguro de que, bueno, el doctor Graue habló mucho acerca de la esperanza, y yo espero que esta relación de la Universidad de California con la UNAM pueda fortalecerse para ser un soporte en el desarrollo de ambos países. Entendemos la importancia de las universidades públicas y hacia dónde deberían dirigirse, y la relevancia de las universidades públicas para el desarrollo de nuestros países y proveer mayor movilidad que es tan importante en el mundo actual, entendiendo que después de la pandemia hay incluso más pobreza en el mundo que antes de la pandemia. Así que realmente confiamos en que su liderazgo continuará a contribuir en esta dirección. Existen muchísimas cosas que debemos seguir conversando, pero estoy seguro que ustedes dos tienen la inteligencia y el entusiasmo para continuar con esta relación extraordinaria y me parece que hasta cierto punto ambas universidades han sido las madrinas a través de la historia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Enrique por esta participación extraordinaria en este panel. Esperamos verlos muy pronto otra vez. Muchas gracias. Fue mi honor el estar con ustedes. Sí, también fue un placer. Y espero que podamos reunirnos otra vez, como lo dije al inicio. Sí, seguramente. Sí, podremos hacerlo. Yo diría que nos veremos a los ojos. Con el rector de la UNAM. Ese fue un muy buen punto. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor Drake. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, William. Gracias, Paco. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a, 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 a ustedes. Este un, un privilegio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Claro. Comunidad Aspen, claro. les agradecemos mucho nos acompañen, nos, nos hayan acompañado el día de hoy. Les recordamos que podrán ver este video, este diálogo a través de Facebook en inglés y también en español, así como nuestro canal de YouTube el día de mañana por la mañana. Muchas gracias. Gracias, Tocayo Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.